Primero, muchas gracias. Mi nombre es Julio Pece, director del festival, hace ya 22 años. Voy a presentar primero a quienes estamos en la mesa y voy a explicar un poquito la Semana de Cine muy someramente, porque bueno, tenéis toda la información. En el centro de la mesa está nuestra concejala de Cultura, Macarena Llanes, ahí señalado por nuestro invitado. Pablo Puyol, que hoy va a recibir el premio Mancomunidad Municipio de la Costa del Sol, que ha sido creado, como sabéis, este año, y espero que sea una relación larga con Mancomunidad. Juan Malara, que es el padrino del festival, que también va a presentar la película esta noche, junto a Pablo Puyol, La Mancha Negra. Tenemos también aquí a mi derecha a Jesús Palacio, crítico de cine, aparte es el creador del libro Weird Western, que mañana va a presentar tanto en Marbella como en Estepona. Está con nosotros también Javier, que es el director de ONA Valle Romano y que sé que nos va a cuidar a todos los invitados muy bien. Y aunque no esté en la mesa, agradecer, por supuesto, también a Jesús, que es el que nos va a dar de comer toda la semana y que también se ha aportado. Y le tenemos de protagonista del corto de Memoria y Sangre, que tenemos también a su director aquí, a Manolo Vera. Y para finalizar, a Isabel López, que es la presidenta de la Asociación Unicornio. Agradeceros, por supuesto, pues todo lo que estáis aquí, vuestro apoyo, porque no estáis solo para informar de las actividades, sino para ser partícipes de las mismas. Como todos los años, tenemos proyecciones, tenemos presentaciones de libros, tenemos muchas actividades. Hemos recuperado la jornada gastronómica después de 11 años y lo importante, sobre todo, es que se disfrute una semana de cine que con tanto cariño se hace desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Estepona y desde la Asociación Unicornio. Así que a todos os digo que, aparte de informar de todas las actividades que vamos a hacer, que las disfrutéis con nosotros, porque sabéis que la parte principal del festival, que es la parte cinematográfica, no es que sea menos importante, pero para nosotros la importancia sobre todo es que la gente disfrute, que nos riamos y que lo pasemos muy bien y que seamos una gran familia durante una semana. Muchas gracias a los invitados que hoy están aquí. Y acaba de llegar Rafa Tal, que está también con Antonio Corté y con Laura, que viene ahora, que también esta tarde nos van a presentar su corto, La Llave, en el arranque del festival. Bueno, y para dar la bienvenida a todo y dar comienzo a esta rueda de prensa, tenemos, lógicamente, a la concejala de Cultura, Macarena Llanes. Buenas tardes, bienvenidos a la 22ª edición de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Ya solamente el nombre tiene peso, 22 años, una semana de cine internacional, que no es fácil. Durante 22 años han sobrevivido a muchas cosas, incluido una pandemia, y aquí sigue luchando, así que por eso felicidades a Unicornio, porque hacen una gran labor y estamos muy agradecidos y por eso apoyamos desde el Ayuntamiento esta iniciativa. Estamos en unas magníficas instalaciones, como estáis viendo, es la Boquerona, en el Hotel ONA Valle Romano. Es un sitio extraordinario, de una gran calidad, donde tratan a los clientes maravillosamente bien, así que os animo a todos que lo conozcáis y que lo visitéis. Muchas felicidades a todos por esta organización, ¿no?, tan fantástica. Darle la bienvenida a nuestros invitados, que tenemos unos invitados, bueno, como ya ha presentado Julio, de una gran categoría. Y solo deciros que creo que esta semana lo vais a pasar en Estepona genial, porque tenemos una ciudad maravillosa. Podemos sacar pecho por ella, tenemos grandes playas, tenemos montañas, tenemos jardines, tenemos colores, tenemos murales al aire libre, tenemos de todo. Estepona es una ciudad para vivirla, para disfrutarla, su gente es fantástica, su gastronomía mejor y bueno, y solamente pues que disfrutéis todo, que lo paséis muy bien y cuando termine la semana pues tengamos ganas de que llegue la siguiente. Así que sin más, pues le vamos a dar paso a Pablo Puyol, que nos va a dar otras palabritas. Gracias a todos y, bueno, gracias en especial a Julio Peces y a toda la Fundación Unicornio, bueno, no sé, Fundación, no, Asociación, mejor, Unicornio y al Festival por acordarse de mí, para dar este primer premio de la Mancomunidad. Y que estoy encantado de estar aquí en esta que ahora está siendo un poco mi segunda casa, porque como ya sabréis, con la Escuela de U-Talent, que está ahí en el auditorio, pues ya llevamos un añito y ahora empezamos el segundo y es un proyecto al que le tenemos muchísimo cariño, que ha ido muy bien en este primer año, que ha sido una locura con tantas restricciones, pero aún así ha ido muy bien. Creo que todos los alumnos y los padres de los alumnos están contentos con lo que estamos haciendo y con muchas ganas de seguir ligados a esta ciudad que nos ha acogido con tantas ganas, ¿no?
Y en el caso concreto del festival, pues que me da rabia que por causas de trabajo pues no lo voy a poder disfrutar todo lo que me gustaría y me hubiera encantado quedarme toda la semana, pero bueno, solo podré estar hoy, pero hoy lo viviremos intensamente y también que la gente disfrute de La Mancha Negra, que es la película que estrenamos tanto Juanma como yo esta tarde, que es un thriller rural muy especial. A mí de verdad que es una película que me gusta mucho y que a la que le tengo muchísimo cariño. Creo que con los pocos medios con los que se pudo hacer, porque la producción fue complicada, pero se llevó a cabo una obra de arte, ¿no? para lo complicado que era. Creo que gracias al esfuerzo de toda la gente del equipo y a las ganas que teníamos de llevarla a cabo, conseguimos hacer una gran película de un presupuesto bajo, ¿no? Y creo que luego cuando la veáis veréis que eso, ¿no? Que la factura de la película no tiene nada que ver con su presupuesto, y creo que eso ya es digno de reseñar. Aparte, luego creo que hay grandes trabajos interpretativos en la película de varios de mis compañeros, como Juanma, por ejemplo, como Ignacio Nacho. Creo que todas las chicas están espectaculares y yo no estoy mal del todo, o sea que al final a mí se me puede ver. Y la verdad que fue un placer hacer esa película y que ojalá que la disfrutéis mucho esta tarde. Y nada, tampoco me voy a alargar más porque yo creo que ya está bien. Que una vez más, muchas gracias de verdad por acordaros de mí y nada, que lo pasemos muy bien hoy. Muchas gracias por estar aquí, gracias por haberme recibido en este hotel maravilloso, en esa habitación. Y tienes habitación de hotel, bueno, tengo apartamento de hotel. O sea, en esa habitación yo viviría. En Madrid ahí viven más. En Madrid viven seis familias. Seis familias y alquilan la cama. Y le sacan rendimiento. Y le sacan rendimiento. O sea que en ese sentido, muchas gracias, Javier. Gracias, Julio, por haberme invitado al festival. Cuando me dijo, vas, quieres ser padrino, le dije yo, es que la iglesia no la frecuento. Y dice, no, de un festival de cine fantástico. Y digo, ah, bueno, de eso sí. Que yo no sé si tengo que hacer el papel como de mafioso, a lo mejor aquí. Sí, lo tengo que hacer. Yo me vestí así con esto azul porque dice, eres el padrino, y digo, bien, estáis todos muertos. Bueno, gracias Pablo por haberme dicho lo de la película de interpretación. La película es cierto que si no nombra lo del presupuesto, no se ve que sean de bajo presupuesto, se ven unos actores magníficos y unas chicas que están espectaculares como actrices. Y también normalmente espectaculares. Sí, todo lo hace. Pero cuando lo has dicho, tú he dicho, sí, no. Está muy bien, la interpretación, la dirección, y creo que es una película que en este festival va al pelo, porque yo haría incluso, después de todas las muertes que hay, que se convirtieran en zombies. Eso ya lo redondearía por completo. Y se fueran a tabernas. Por ejemplo. Y entonces ya sería la película del festival. Pues nada, yo he disfrutado mucho haciéndola, estoy disfrutando mucho con esta compañía tan grata que tengo a mi alrededor. Me han dicho que voy a disfrutar comiendo también. Y nada más. Muchas gracias por recibirme así. A Rafa Tal nos vemos luego, Laura Baena. Y gracias por estar aquí y todo. Y es verdad que te pones maravillosa, ¿eh? Sí que lo es. Nada más. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a Julio y a la Asociación Unicornio por haberme dado la oportunidad de estar este año aquí con vosotros compartiendo una semana de cine fantástico, que para mí es una de las cosas que más disfruto en la vida a lo largo a lo largo de toda mi existencia, que he estado ligada como crítico y escritor al cine fantástico y de terror desde sus inicios. Y bueno, pues agradecer también sobre todo la oportunidad de haber trabajado en este libro que se va a presentar mañana, que es el libro oficial de la semana, y decir sobre todo que me parece muy importante la labor que realiza la semana ya en sus 22 largos años de existencia en el sentido bibliográfico, porque realmente lo que queda al final de los festivales de cine, grandes o pequeños, son los libros que editan.
a lo mejor suena un poco así interesado porque soy escritor de cine, pero lo cierto es que cuando pasan los años y miro hacia atrás a los montones de festivales a los que he acudido, nacionales, internacionales, etcétera, lo que tengo realmente es más que un recuerdo, son los libros que aquellos que los cuidan y los editan, como es el caso de esta semana, nos han ido proporcionando a los que somos estudiosos de la historia del cine. En este caso, yo creo que además se trata de una aportación absolutamente original y novedosa. Ese es uno de los motivos también por el que estoy agradecido a Julio y a la semana por haber contado conmigo, porque que yo sepa es la primera vez que se publica en nuestro país un libro de estas características dedicado a lo que los anglosajones llaman Weird Western y que a mí me gusta más decir Fanta Western, pero como realmente ya sabemos quién se lleva el asco a su sardina desde hace mucho tiempo, pues todos acabaremos diciendo Weird Western, así que ¿para qué engañarnos, ¿no? Pero realmente, bueno, se trata, como vais a ver también en una serie de películas que se proyectan a lo largo de la semana, de aquellas películas del oeste que han roto fronteras entre géneros y han incluido dentro de su esquema de western más o menos clásico, de western más o menos distinto, elementos propios del cine fantástico, de terror, de géneros como el thriller, o que han incluido los aspectos característicos del western en otros géneros aparentemente ajenos al mismo, como pueda ser la ciencia ficción, la fantasía, etcétera. En realidad es un género tan antiguo como el propio western. Desde la literatura del siglo XIX, desde las novelas de bolsillo, ya se venía practicando, pero en el cine la verdad es que vivimos un pequeño esplendor desde hace unos años para acá, en el que hay un montón de películas, algunas muy, muy conocidas y otras no tanto, que han puesto en la palestra la existencia de este género tan particular. Pero que yo sepa, insisto, es la primera vez que un festival, incluso un festival de cine fantástico, sabéis que hay varios importantes en la península a lo largo de los años, muy conocidos nacional e internacionalmente, pues realmente creo que es importante que la Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol nos haya dado la oportunidad de hablar de este género de géneros tan particular como es el Weird Western. Así que, por mi parte, muchas gracias, Julio, y muchas gracias a todos por habernos permitido formar parte este año del proyecto y de haber dejado, espero, un libro. Eso ya lo tenéis que juzgar vosotros mañana, y los que lo tengáis o tengáis la suerte de tenerlo, pues lo podréis juzgar por vosotros mismos. Sí, yo creo que ha merecido y que merece mucho la pena este reconocimiento a una forma de entender y de hacer el cine fantástico y el western muy distinta a la habitual, a la que todo el mundo de alguna manera cree conocer. Así que, por mi parte, muchas gracias una vez más por contar conmigo y con todos los que hemos hecho del libro. También está con nosotros Raquel Suárez, que es colaboradora del libro, y algunos otros que no han podido venir, como Alfredo Lara, que fue también un poco el que nos hizo de contacto, director de la colección Frontera de Valdemar, que se dedica precisamente a editar novelas del oeste importantes. Así que, bueno, pues creo que no tengo nada más que decir. Yo un inciso antes. Has dicho bastante, o sea. Ya, que, y lo has dicho muy bien, además, a todo seguido. O sea, me ponen un micro y ya es un no parar. Yo un inciso antes de seguir con los dos últimos que van a intervenir. Es que quería decir y agradecerle a Jesús el libro, porque nosotros, efectivamente, en 22 años que llevamos de cine fantástico, tenemos más de 25 publicaciones, porque para mí una de las cosas más importantes del festival han sido las publicaciones. Porque festivales son muy parecidos, unos más importantes o menos, pero hay detalles que lo diferencian. El que diferencia nuestro, aparte de que somos de los más simpáticos de los festivales que hay en España, eso, y es verdad, no es por nada, es que la gente que viene aquí se lo pasa muy bien, se ríe mucho, y de hecho es que hay un montón de gente que no nos quitamos del medio, no los podemos echar porque quieren volver todos los años, y muchas veces pues la concejala se mosquea conmigo y dice, oye, viene este otra vez ya, es que no sé cómo quitármelo encima. Cosas de tal. La verdad es que, aparte de eso, las publicaciones siempre han sido muy importantes en el festival, y tengo que agradecerle a Jesús, y no es por hacerte la pelota, es que lo digo de corazón, es de los mejores, si no es el mejor libro, la mejor edición y de lo más interesante que hemos hecho. Hay libros muy buenos, como hicimos El fantasma de la marca de la ópera, La marca del fantasma de la ópera, que fue impresionante. Hemos hecho el libro Juan Manuel de Prada, Penúltima sangre, con Luis Alberto de Cuenca, que fue también impresionante, con Aspiri de dibujante. Pero este de Weird Western creo que es uno de los mejores. Todavía no se han dado ninguno, el único que tiene es el director de este hotel, porque fue su cumpleaños el otro día, como le gusta mucho el tema del hotel del oeste, que también es escritor de cosas del oeste, le regalamos un libro, es el primero que tiene y no hay todavía ninguno más, ya mañana lo daremos. Guardado, lo tengo guardado. No lo he leído para decirle a Jesús si era bueno o no. Sí, lo he leído, pero que no lo he sacado a palestra. Vale. Así que muchas gracias a Jesús y a Applehead, que es la editorial que ha hecho una edición de los mejores del festival.
Así que seguiremos con ello. Muchas gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes ya y bienvenidos a Onavalle Romano. Bienvenidos a Estepona. Yo tengo muy poquito que decir. Nosotros, como somos los hijos de Baco, pues nos dedicamos a eso del vino, las viandas y esas cosas. Nada, simplemente ratificar desde el conglomerado qué significa ONA, ONA Hotels, ONA Futura, la Boquerona, ese compromiso que tenemos con la cultura. Y porque verdaderamente, aparte de hosteleros, pues nos seguimos conmoviendo pues por cositas como el aplauso del público, el traqueteo de la máquina, ¿cómo se llama? La que filma, el proyector, el traqueteo del proyector, sí, exacto, el olor de un libro, la poesía, la música y estas cosas. De hecho, siempre que podemos tenemos la oportunidad, pues montamos eventos con la cultura de nuestro lado, ¿no? Entonces, pues nada, ratificar ese compromiso con Estepona y con la cultura. Y nada, y deciros que os aseguramos que sí vais a comer bien y lo vais a pasar bien, eso damos fe. Muchas gracias por dejarnos compartir estos momentos con todos vosotros y porque ya es, si no me equivoco, la tercera vez, ¿no?, que participamos en este festival, ¿no? Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, buenos días. Yo, como presidenta de la Asociación Unicornio, primero agradecer al Ayuntamiento el apoyo que nos lleva dando estos 22 años. A todos nuestros patrocinadores y con muchísimo cariño a ONA Valle Romano, que eso desde hace 3 años nos acoge, a Jesús desde la Boquerona, que nos da también de comer. Pero a mí no me gustaría irme, ya que han dicho todos los agradecimientos y todo, no me gustaría irme sin invitaros a la gala de clausura, porque este año tenemos nuestra actividad estrella, es el corto que se ha hecho desde la Asociación Unicornio en colaboración con otros patrocinadores como el Ayuntamiento de Benavís y que está dirigido por Manolo Vera, que lo tenemos aquí presente. Para mí es importante destacarlo porque si la Asociación Unicornio se caracteriza por algo es por la diversidad de actividades que se realizan en torno a la Semana del Cine Fantástico y a lo largo de todo el año. Y este corto se fraguó aquí mismo, en la Boquerona, hace un año, cuando Manolo pues nos contaba su idea. Y a todos nos llenó de entusiasmo, sabíamos que iba a ser una maravilla y bueno, agradecerle a él que nos haya dejado participar a la asociación, pero en todos los sentidos, porque hemos estado allí con él, rodando en taberna, ha sido divertido y bueno, ya veréis el producto, aquí tenéis la carátula del corto que es maravilloso. Y os animo a que vengáis a verlo, que tengáis vuestro DVD, que está lleno de extras, de cosas divertidas y veáis también lo que hay detrás de las cámaras para poder hacer un proyecto y un producto tan bonito como el que hemos hecho. Y que seguiremos haciendo y que el año que viene haremos cosas nuevas y ya iremos adelantando a lo largo de esta semana. Así que solamente deciros que os invito a que participéis en todas las actividades, exposiciones, conciertos, las presentaciones de los libros. Y que disfrutéis tanto como nosotros de organizar esta actividad. Así que nada, muchas gracias y ya queda inaugurado el festival.